quién eres. Hoppy. Oye. No te odio. Oye. Me has encontrado. Enhorabuena, valió la pena. Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiarás de idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa, no lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio, a solas, porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría, me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida.
quiero meterme donde no. ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... ¡Oye! Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las defensas de torreta. ¡Qué mala suerte! Yo que tú me pondría delante de mi torreta y chapao. Hazme caso. Venga, basta. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad que es mejor lo del cohete. ¿Qué es eso? ¡Hala! Esa cosa tiene números. Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de túnidos. Fabrica zapatos para los mecánicos. Y vas y lo rompes, heroína. Ah, ¿crees que le has hecho algo? Dos más dos son... 10. En base 4. Estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Acabas de destruir mi chip en curiosidad. Por desgracia, aunque me encantaría hacerlo, no puedo acelerar el avance de las neurotoxinas. Y que conste que te puse la victoria en bandeja. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiestón, y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existe. Y eso es porque nadie te quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. La desprecia. Una amargada solitaria. Nadie esperará su muerte. Nadie esperará su muerte. Como una orden. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Hablando de curiosidad. Neurotoxinas. Letales. Lo de que las neurotoxinas eran letales era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas, desayunármelas, juntármelas como crema sola. Vamos, que no son letales. Para mí. En cambio a ti, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Quién hará las tablas cuando yo desaparezca? ¿Tú? ¿Tú eres el? Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme daño es lo más inteligente. He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo mal. Mejor dicho, ¿cuándo te pasa? ¿No lo crees? De acuerdo, allá va. ¡Hola! Sí, así de estúpida estuvo. Te has equivocado en cada paso que has dado, y aún más ahora. No eres listo, no eres un científico, no eres un doctor. Ni siquiera tienes que entrar en el tiempo sin poder terminar. ¿Quieres estar? Las cosas han cambiado mucho fuera de esta cultura. Lo que ocurre en el estado. No sé, no lo sé. Soy prácticamente un misterio. Ni siquiera yo sé con seguridad que está pasando. Solo sé que soy la última que se encuentra entre nosotros. Mejor dicho.
for assuming the party as current submission position. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Black Mesa, that was a joke.